Y tenía que ser Joselu el que contestara al impresentable de Piqué, precisamente por decir que jamás la decimocuarta será recordada. Claro, Joselu, como buen periquito, lógicamente como buen perico, le dijo, este lo que está es envidioso, ¿qué coño? ¿Cómo no vas a recordar la decimocuarta? Si es precisamente la Champions que en mi opinión más va a recordar el madridismo, precisamente por la manera en la que ganamos, remontando absolutamente todo el mundo cuando todo parecía perdido, ¿vale? Porque ese es el ADN Real Madrid, el ADN de Europa, el ADN de no dejarlo hasta el final, de no abandonar nunca y de seguir creyendo en tus posibilidades, incluso cuando, como con el Manchester City, te quedaba un minuto, o mejor dicho, estaba ya en el añadido, y sin embargo, todas las estadísticas estaban en contra tuya, y sin embargo, seguiste creyendo hasta el punto de convertir en realidad el pase a la siguiente ronda y efectivamente ya derrotar al Liverpool y convertirte en campeón de Europa. O sea, que Piqué diga que esto nos va a recordar, esto resuena y duele en el madridismo, pero cuando lo piensas finalmente dices, pero si es que realmente lo que está haciendo es llamar la atención. Llamar la atención y poco más, o sea, nada más. Y en este sentido, bueno, pues Joselu, el perico, lógicamente se ha venido a recordar que, mira, socio, tú lo que estás es envidioso porque lo que no vamos a recordar nunca es una Champions del Barça. Que ya hasta a veces me cuesta recordar cuándo fue la última. Quiero recordar que en 2015, pero ni siquiera estoy seguro. ¿Me entendéis? Ganáis tan pocas, ganáis tan poco, hacéis tan poco en Europa, representáis tan poco en Europa que prácticamente nadie, salvo las violaciones grupales llevadas a cabo en el Camp Nou, apenas se acuerda de nada. Y con violaciones grupales me refiero a la del Bayern de Múnich y la del Eintracht de Frankfurt, que fue en el campo y en las gradas. Absolutamente soberbio. Eso sí que se recordará para toda la vida. Ahí sí que estoy de acuerdo con Piqué. Desde luego, eso no lo vamos a olvidar jamás porque fueron dos de los días más felices de mi vida. O sea, el 2-8 sobre todo fue una auténtica maravilla.